Buenas tardes, mi nombre es Valentina Cruz González, yo le voy a hablar de las herramientas digitales, mi es 88434, para mí el manejo de las herramientas digitales son importantes porque aprendemos a manejarlas y porque podemos desarrollar nuevas habilidades y también podemos estar pendientes del correo electrónico y también podemos estar pendientes de los mensajes que nos mandan por este medio de las herramientas digitales. La relación que establecen las herramientas digitales son que la relación que establecen las herramientas digitales que sirven para enviar y recibir mensajes por el correo y se pueden ver los trabajos que nos envían por medio de esta herramienta digital. Eh, las herramientas que yo conozco son, son Google Meet, Teams y Google Drive. Las herramientas que yo utilizo son Google Drive y WordPress página web. Yo considero importante implementar 10 herramientas digitales para mejorar la producción al trabajar en Internet, porque muchas herramientas en línea más nuevas han facilitado que los equipos se comuniquen con claridad, prioricen las tareas y eleguen responsabilidades y se responsabilicen entre sí. Acá en esta herramienta de Teams podemos enviar mensajes, podemos ver el calendario, podemos hacer llamadas, podemos hacer videollamadas y podemos hacer reuniones. Acá en esta herramienta de Google Meet. Acá en esta herramienta de Google Meet podemos hacer reuniones por medio del link. Aquí en Zoom. Aquí en Zoom podemos hacer llamadas, videollamadas y reuniones por medio de videollamadas. Acá en Google Drive. Aquí en Google Drive podemos descargar archivos y guardar archivos. Aquí en, Gmail. aquí en Gmail podemos ver la papelera, podemos enviar información, podemos recibir información, podemos ver el correo no deseado, podemos ver los elementos enviados y podemos ver el spam. Aquí en Outlook, aquí en Outlook podemos enviar información a otros correos, podemos recibir información de otras partes, podemos ver elementos enviados, correo no deseado y podemos ver el calendario. Acá en Canva podemos hacer trabajos, enviarlos en PDF o guardarlos en PDF. Y también podemos hacer infografías, carteleras y entre otros, etc.